De nuevo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos. Estamos ampliamente agradecidos de que nos estén constantemente apoyando. Bueno, ya saben que a mí me pueden escuchar todas las mañanas, de lunes a viernes, a partir de las 7:30 de la mañana. Ya a las 7:30 de la mañana, en este momento ya es de día en Canarias, y allí empezamos a informar, a formarnos, porque nos tenemos que formar diariamente nosotros también, y sobre todo a entretener. Ya saben, es la 10 Capital Radio para todo el archipiélago canario, que nos pueden escuchar por la FM, por la frecuencia modulada, por la TDT o, por supuesto, por internet, la 10.es. Bueno, ya tenemos a nuestra invitada en los estudios centrales. ¿Por qué? Porque el próximo 2 de diciembre se van a entregar los galardones decanos del turismo en Canarias, que son los amables del turismo y convivencia ciudadana, en su 41 edición, 41 años, menos los dos años de la pandemia que no pudo ser posible la entrega de estas distinciones, pero este año serán en el Ayuntamiento de Santa Cruz en un acto público. Y una de las organizaciones, de las instituciones, de los organismos galardonados es la Fundación Canaria Aldis, que hace una labor realmente fantástica de prevención de enfermedades complicadas, difíciles, en los niños. Y para ello aquí está su presidenta, Ofelia Tavares, presidenta de la Fundación Canaria Aldi. Gracias por venir. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, antes de nada, primero, enhorabuena por ese galardón, por esa distinción que les va a dar el Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife, galardones decanos en Canarias, uh-huh, sobre todo por la parte de la convivencia ciudadana. ¿Qué es Aldi? Bueno, pues Aldi es una entidad que se creó en el 2006, pues a raíz de que muchas familias, incluida yo, teníamos un niño con un autismo y aquí en esa época no había nada. Y bueno, de hecho Apanat estaba empezando y empezamos a buscar alternativas fuera y empezamos a traer tratamientos, terapias y bueno, nos fuimos. Porque al principio... ¿Tú eres madre de un niño con...? De un chico ya con 28 años, sí, tiene. Y cuando sucede eso, ¿qué ocurre? Pues se te cae el mundo arriba, se te cae el mundo porque tú tienes un niño, te nace un niño normal, entre comillas, y a los 15 meses empieza para detrás y empieza a no hablar, a tirarse al suelo, a autolesionarse y no sabes porque tú no crees que tenga. Te dan señales los colegios, la pero guardería. Pero no te das, Ofelia, ya que hay cosas raras, ¿no? Que hay cosas no, que no son normales. Yo creo que en la mayoría de los casos no es que no queramos... Primero, no queremos verlo. Los padres no quieren verlo. No. Y segundo, no sabemos qué es eso. O sea, no nos esperamos que sea eso. De hecho, yo cuando ya fui a Ángel Rivier, a Madrid, que fue el quien me lo diagnosticó de forma oficial, yo hasta el último minuto estaba deseando y rezando que no fuera, que fuera otra cosa. Ya viendo, y además ya me había leído libros, ya me había informado, pero bueno, hasta el último momento... ¿Y cuando el facultativo te dice lo que es? ¿Qué ocurre ahí? Pues los padres, todos funcionamos cada uno de diferente forma. Unos se hunden, les cuesta mucho levantarse, les cuesta asimilarlo, les cuesta aceptarlo. Otros tampoco lo aceptamos, pero en mi caso, por ejemplo, fue como si me hubiesen puesto un volador. O sea, no he parado nunca. Desde la búsqueda. Búsqueda siempre de sanarlo, de recuperarlo. ¿Sabes? De todo. Y yo creo que no hay fin en esa búsqueda. Y claro, cuando te dan ese veredicto, por decirlo de alguna manera, que es tremendo decirlo, se te cae el mundo, no tienes a dónde agarrarte, ni quién te explique, ni quién te cuente, porque realmente ves al facultativo, al doctor, te lo dice y pa' casa. Claro.
Y en esa época menos, esto estamos hablando del año 97, que nadie sabía lo que era autismo. Tú preguntabas en la calle o decías, ¿y eso qué es, una lotería? ¿Qué es una caja de fósforo? Nadie sabía lo que era el autismo. Hoy en día ya sí, gracias a Dios, pero en aquella época nada. Entonces, recuerdo una experiencia muy, muy desagradable esa noche cuando llegamos, era sábado y llegamos a casa y estaban en informe semanal poniendo un programa de precisamente de un chico con autismo en Alemania que ya tenía 20, 30 años, que se tiraba al suelo, que se mordía, que se babeaba. Imagínate dos padres jóvenes que llegan con ese diagnóstico a la casa y se ven ese programa esa noche, o sea que... El padre de mis hijos le costó muchísimo levantarse. Y yo, pues, no sé si me he levantado o no, porque no paro, no he parado. Desde esa noche tomas la decisión de que... De que hay que buscar, de que hay que sacarlo para adelante. Y, bueno, empecé a buscar para mí, y conseguí muchísimas cosas y luego empecé a compartirlo con familias y empecé a trabajar en un proyecto. Porque empiezas a conocer padres en la misma situación. ¿Cómo los conoces? Porque yo trabajaba en el aeropuerto en esa época y entonces sabía que me venían cosas de Inglaterra, que ya habían bastantes cosas allí y bueno, me presentaban padres. Y entonces yo me fui primero por el tema del metabolismo. Aquí estaba un poco empezando a panarte con el tema de las terapias y todo esto. Y yo fui por el metabolismo. Hoy en día nosotros creemos que este síndrome hay que tratarlo un 50% del metabolismo y un 50% a nivel cognitivo neuronal. O sea, hay que darle estimulación, pero también hay que encargarse de ver cómo tienen el metabolismo. ¿Empiezas a reunirte, llamar a padres? No, me llamaban a mí. Ah, ¿te llamaban? Sí, porque yo ya estaba con mi hijo. Me iba a Barcelona, me iba a Madrid, a Holanda, donde habían ya tratamientos, y me iba fuera a llevar a mi hijo, ¿no? Y entonces la gente se fue enterando de que habían, me llamaban, y así empezamos, pues, un grupito de 8 o 9 padres a hacer esta terapia, esto fuera, y ya un día, pues, decidimos hacer la asociación. O sea, que llega un momento que dice, bueno, ya esto nos tenemos que organizar de alguna manera, sí, para regularlo mejor, ¿no? Sí, porque inicialmente queríamos hacer la fundación desde el principio, pero ya sabes que necesitas unos fondos y un recorrido y tal. Entonces lo hicimos como asociación y, bueno, hemos hasta el 2021, hemos hecho desde el 2006 hasta el 2021, hemos hecho el recorrido como asociación. Uh-huh. Ahora ya somos fundación y, bueno, pues hemos crecido bastante y tenemos muchos usuarios, muchos niños, mucha experiencia a nuestras espaldas, muchos congresos, muchas conferencias, charlas, tratamientos, médicos, especialistas, de todo. Tienen dos sedes en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Sí, tenemos una en Las Delicias, al lado del Hospital de la Candelaria, que es el centro de los mayores. Porque tiene un centro de mayores y un centro de niños. Sí, mayores que son a partir de los 18 años, que son los que ya no son niños, ¿no? Y el otro que está en Ofra, frente al Jumbo, que es donde hacemos el tratamiento de estimulación de los pequeñitos hasta los 16 años. ¿Las administraciones han apoyado el proyecto? Hasta ahora sí, siempre nos han apoyado. Pero la verdad es que en los últimos años nos estamos viendo con bastantes dificultades. Yo siempre digo que yo confío en los gobiernos. Y yo confío en este gobierno y ahora mismo estamos en una situación... Bastante complicada. ¿Te refieres económicamente? Sí, económicamente sí, porque contábamos con una subvención que al final primero nos la dieron y después nos la quitaron. Ya. Entonces, bueno, eso ya... Porque no hay... Será a lo mejor en otra entrevista. Sí, pero porque no hay colaboración. Creo que es cuestión de las bases. Yo... Lo digo aquí públicamente para que el que me quiera escuchar, creo que todos los gobiernos, todas las entidades y todas las administraciones que ofrecen esas convocatorias deberían plantearse seriamente cambiar las bases para que haya justicia para todas las entidades. Porque nosotros hay entidades con las que no podemos competir, ni por estructura interna, ni por nada. Y nosotros estamos haciendo una labor exactamente igual que la que tiene... no sé cuántos miles de usuarios a nivel mundial. Yeah. Pero estamos haciendo la labor esa, pequeñita, a un determinado número de ciudadanos,
Y ahora mismo tenemos 70 niños en terapias, pero tratamos y ayudamos a 130 familias. Y no solo a veces a las familias, sino también... Porque, Ofelia, ¿hay más organizaciones de este tipo en Canarias? ¿Como la nuestra? Sí. Muchísimas. ¿Sí? Sí, 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 muchísimas. Y en Tenerife. En Tenerife también. O sea, que dedicadas a... No al tema... Nosotros llevamos lo que se llaman enfermedades, por decirlo de alguna forma, raras. Raras. Ahí cabe todo. Ahí cabe TDAHA, Asperger, autismo, todo eso. Y además incluso tartamudez o... Incluso hemos tenido casos de niños que estaban diagnosticados de autismo y lo que eran es que tenían... altas capacidades. Entonces, pues los dirigimos donde se tienen que dirigir y los ayudamos. ¿Cómo llega la gente a ustedes, Ofelia? De momento por el boca a boca, siempre. ¿El boca a boca? Sí, siempre el boca a boca. Los padres van y luego no podemos hacernos ningún tipo de publicidad ni nada porque, entre otras cosas, no tenemos ni las terapias, o sea, ni por espacio ni por terapeutas. Uh-huh. Y ahora, pues menos, no se puede contratar. Está la cosa muy mal para contratar a más gente, ¿sabes? Entonces, bueno, te repito que estamos en una situación complicada, pero también que confío en que hay muchísima gente buena en este gobierno actual y que, esto, que nos esto, van a ayudar. Ofelia, esto le puede tocar a cualquiera, o sea, el tener un hijo, un hermano, un familiar con este tipo de enfermedades, es que no se elige, viene. No, el autismo en concreto, el TEA, no mira... clase social, ni distinción, ni raza, ni nada. O sea, el autismo le toca a quien le toca. Y por desgracia, estamos entrando en una epidemia. Hay mucho. Cuando nació mi hijo en el año 94, por cada 10.000 nacimientos había un caso de autismo. Hoy en día, te hablo de Estados Unidos por no hablarte de Canarias. En Estados Unidos, por cada 100 niños que nacen, hay un caso de autismo. Estamos hablando que ha pasado de 10.000 a 1 cada 100. Estamos hablando de... Es alarmante. Del 1% de la población. ¿Y en Canarias es más? Sí. ¿En Canarias es más? En Canarias no se sabe si es por la consanguinidad que hay entre la familia o, no lo sé, por qué circunstancias, porque hay un factor bastante importante, o sea, el máximo es genético, evidentemente, ¿no? Pero también hay un factor medioambiental. Entonces, pues no sabemos las razones, pero... ¿La tasa más alta que en la península? Tengo... Eso no te lo podría decir, pero tengo profesoras amigas que dan clases y en Canarias por cada aula hay un niño con, a lo mejor no es TEA, no es tan profundo, pero tiene Asperger, tiene TDAHA, tiene retraso madurativo, tiene un montón de cosas. Bueno, pero algo está pasando. Sí, algo. Yo siempre lo digo cada vez que salgo, que tengo la oportunidad. ¿Qué puede ser? ¿El clima? ¿La alimentación? Muchas cosas, son muchos factores, muchos, muchos. Desde... la alimentación, que ya no comemos igual que antes, igual que nuestros bisabuelos, hasta los químicos que hay en todos lados, pesticidas y otros químicos que hay. La falta también a veces de estimulación, sobre todo tenemos ahora mismo, me estaba comentando la compañera, que tenemos varios niños COVID, que nacieron en la época del COVID, que tienen muy poca estimulación. Entonces, es todo un grupo de cosas, de factores que se combinan para que eso ocurra. Ya, pero por primera vez estamos contando que esto está creciendo. O sea, nadie cuenta que esta problemática está en crecimiento. No, esto lo sabe medio planeta. ¿Lo sabe medio planeta? Sí. ¿Pero no se visualiza? No. No. No, no tanto como se debiera. Para encontrarlas ustedes, ¿dónde los podemos encontrar? ¿En redes sociales? En las redes sociales tenemos Facebook, tiene Fundación Canaria Aldis y luego Asociación Aldis, y Instagram, Facebook y luego la web, que está también ahí un poco estamos cambiándola,
y luego los teléfonos y todo eso, ¿sabes? Estamos en, es fácil encontrarnos porque aquí en Tenerife estamos en la Avenida de los Príncipes. Bueno, todos los días me imagino que habrá casos de padres que llamen por teléfono, que tienen este tenemos caso. Tenemos lista de espera. ¿Lista de espera? Sí, tenemos lista de espera que no podemos atender en la actualidad, pero por eso, por falta de medios. Pero no somos los únicos que tenemos lista de espera. Tienen lista de espera en el hospitalito de niños, lista de espera en Apanate, lista de espera nosotros. No sé cómo estarán los gabinetes, pero también puede ser que hayan gabinetes que también tienen lista de espera. O sea, es que es una avalancha. ¿Y cuando una familia se encuentra con una situación de este tipo y llama y ustedes no le pueden dar...? Pues que da la casualidad que hasta ahora, hasta este momento, nunca le hemos dicho que no a nadie, porque no podemos. De hecho, nos cuesta tener que decirle, pero si esta situación no se arregla, vamos a tener que tomar medidas. ¿Ustedes tienen un centro de día? Sí, el de los chicos mayores. ¿De los chicos mayores? Sí. Bueno, no es un centro de día todavía, estamos en ello. Estamos ya con el proyecto y se está ya dando los pasos para tener el centro de día ya con más cantidad de los chicos. Que son ya casos que no pueden ir al colegio. Son chicos que eso, como siempre digo, están como medio en el limbo. No me gusta decir la palabra, pero en el limbo. O sea, están, no pueden ir a estudiar, no pueden hacer una vida como los jóvenes, entre comillas, normales. Pero tampoco están para estar en centros internados, ni siquiera en centros de día. Estos chicos están para estar en un centro de actividades diarias, o sea, de hacer cosas, de estudiar, por ejemplo, pero en ese centro, de aprender a lo mejor una carrera, de ser un poco nosotros una conexión con la empresa que a lo mejor lo puede contratar. Y dices que los gobiernos no se están implicando, no vamos a hablar de colores, porque realmente son niños que estarían en tiempo de estar en el colegio, ¿no? No, esos niños ya no, porque a partir de los 21 ya no están en clase, no están en colegio. Y a partir de los 21 cada padre a buscarse la vida. Exacto. Y o lo metes en... Bueno, hay algún centro, sí, muy pero... poco, pero a ver, a lo mejor tienen 10, 15 plazas, ya está, se acabó. ¿Dónde metemos a los otros 300 o 400 que hay en toda la isla? Ya. Y después están los menores, Y después están los pequeñitos, que para nosotros siempre, o sea, a ver, yo como afectada de madre de un chico joven, me siento ahora mismo muy motivada con el tema de los niños, de los chicos grandes, de hacerles un centro. Pero reconozco que lo que hace falta en la sociedad actual es sacar a esos niñitos pequeños, rescatar individuos, que es lo que hacemos nosotros. Nos viene un niño pequeñito de un añito o 18 meses que no habla, que se tira al suelo, muchos de ellos ni caminan por la psicomotricidad, que la tienen mal, y vienen a nuestro centro y te prometo, Miguel Ángel, que cuando yo los veo, a lo mejor al principio, porque ya no los veo, ¿no? Pero al principio los veía y luego lo veía a los 3, 4 años y veías a ese niño y me daba un vuelco el corazón. Qué bonito. Porque yo decía, Dios mío, este es Pedro. Dios, este es Mauro. O sea, ya estaba hablando. O sea que todo esto puede mejorar. Mejora. Claro, es que son recuperables, muchos de ellos. ¿Qué quiere decir recuperables para...? Bueno, para te lo explico bien. En el caso del TEA, TEA es TEA, ¿vale? Es trastorno del espectro autista. Hay muchos grados, está el grado más profundo, yo digo grados de afectación, más afectado o menos afectado. Pero luego hay otro montón de síndromes y de cosas, por ejemplo, el trastorno del desarrollo, retraso madurativo, TDAHA, un montón de cosas que si tú los coges a tiempo, se recuperan, les dan el alta. Y en el caso de autismo, de TEA, que es un poquillo más complicado, pues los niños se recuperan un montón y pueden llegar a tener vidas casi normales. Desde ir a trabajar, además has visto un poco, no sé si has oído, las altas capacidades que tienen los niños con autismo. Que están trabajando, los chicos con Asperger, muchos los quieren en la NASA. Porque para números y para captar todo eso son sumamente inteligentes. Entonces, la primera edad del niño es primordial y eso los gobiernos ahí es donde tienen que hacer todo lo posible para que eso funcione y esté cubierto.
esas terapias. Pero vamos a ver, yo si fuese gobierno estaría encantado de que estuvieran ustedes, porque es que si no tengo que montar centros públicos de esas características. Exacto. Porque si no se me echan encima los ciudadanos. El tener centros como ustedes, el tener a la Fundación Aldis, para mí sería una maravilla. ¿Y qué habría que hacer? O a Panate, o la que fuese. O a Panate, o sea, de cualquier... ¿Y qué haría yo? Pues, por supuesto, darle todo lo que pueda, ¿no? Claro, claro. O sea, proporcionar todo lo que sea. Sobre todo esos niños que, por ejemplo, no caben en Panate, a lo mejor porque no son autismo. ¿Sabes que Panate es exclusivamente autismo, ¿vale? Nosotros llevamos esos otros casos que no tienen lugar en otro lado. O sea, no tienen. Entonces, llevamos los casos de estimulación y no solo a nivel cognitivo, sino a nivel de alimentación. Y luego también están los casos que te comentaba el otro día de las familias con muy bajos niveles adquisitivos y que hay que ayudarlas a otros niveles, a nivel social, con las trabajadoras sociales, explicarles dónde tienen que ir a pedir ayuda, proporcionarles las necesidades más básicas. O sea, que quieras o no, te conviertes en un centro de beneficencia, ¿sabes? Entonces, no solo es hambre en este mundo, que la verdad que también la hay. Es lo peor, ¿vale? Ya. Pero también hay hambre y hay otras necesidades. Sobre todo, sacar a estos niños adelante. El centro lo tienen lleno, están los dos centros. A tope y eso, lista de espera y buscando, si tuviésemos un centro más grande, mucho mejor. Porque... Pero tú dándolo todo, tú y tu equipo, porque tienes un equipo. Nuestro equipo, el equipo del patronato, tenemos un equipo maravilloso, no tenemos palabras para ello, estamos súper, súper orgullosos de ellos. Yo creo que no hay un equipo, será a lo mejor amor de madre, como dice el otro, pero no hay un equipo como el nuestro. Y bueno, y rascando a ver si vienen los recursos. Y dando la vida, los padres, y dando, los padres, todo. ¿Los padres ponen poco o tienen poco? Los padres ahora mismo no ponen casi nada. Y encima tuvimos el problema de las becas que no se dieron por errores y no sé qué. Pues todo eso son familias que no ponen nada. Luego tenemos el otro tipo de familias que vienen de fuera. Como dice el dicho, con una mano delante y otra detrás. Porque ¿qué dice? Familias que vienen de fuera. Gente de fuera. Que está viniendo, migrantes de otros países, sí. Con este tipo de problemática. Sí, 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 todos vienen. Claro, el autismo está en todos lados. Y los problemas y las enfermedades o las discapacidades están en todos los países. Entonces hay países que están muy mal y vienen, y en Canarias afortunadamente pues tenemos esto. ¿Tú cómo te sientes, Ofelia? Cansada. Cansada. Estoy cansada. Agotada. Agotada. Pues pero duro, bueno. Porque claro, hay que buscar recursos económicos para mantener esos equipos, esos psicólogos, esos... sí. Bueno, de todo, esos médicos... esas enfermeras. Sobre todo te agota al principio, en esta vida te agota la búsqueda de la ayuda para tu hijo, eso te resta media vida, ¿sabes? Y luego cuando ya entras en esto, porque te ves metida un poco por las necesidades, porque cuando yo empecé no había nada, nada. Entonces, bueno, pues tú buscas y lo compartes con otras familias. Pero qué agradable es cuando uno tiene un problema y poder ir a algún sitio... Que te cuenten cómo es, qué hay que hacer, por dónde hay que ir, por dónde hay que caminar, porque ya hay una experiencia. Sí. Porque cuando te cae una noticia de ese tipo encima, yo me imagino que te tiene que bloquear, sí. No sabes hacia dónde ir. No. El que existan asociaciones como la Fundación Aldi, es un regalo de Dios, ¿no? Sí, yo creo que sí, que para muchas familias es un regalo de Dios, sobre todo aquellos niños que han pasado por... las manos de nuestros terapeutas, no por nuestras manos, sino las manos de los terapeutas, y que les han dado el alta, que tenemos muchos casos y hoy en día les han dado el alta. Entonces yo creo que para esas familias, en cierto modo, somos una bendición. Pero bueno, yo siempre digo que nosotros no hacemos nada. Yo creo que si el jefe no nos ayuda... ¿Tú sabes que Dios vive en Canarias? Sí, en Tenerife. En Tenerife, sí, concretamente. Sí, tener fe... Tener fe, que Tenerife. Bueno, yo te digo que vivo en Canarias. Yo no sé si en Tenerife o en Gran Canaria. Ahí no entro. Yo creo que vivo aquí en Tenerife. Tenemos una gente fantástica, sí. Y en este caso como ustedes, que hacen una labor solidaria, sí. De reconocimiento.
Porque ¿qué sería en esta sociedad sin ustedes, sí, Ofelia? Sí, sí. No, hay de todo. También no sé si sabes que en Tenerife tenemos el mejor programa y centro de voluntariado de toda España. Ya, yeah. Vale. O sea que sí, que en Tenerife a esos niveles nos movemos. Hay gente con un corazón y en Las Palmas inmenso. Lo mismo también. En Las Palmas también se mueven porque nosotros hemos tenido también familia en Las Palmas y también conocemos madre, de hecho... Bueno. ¿Qué le puedes decir a un padre o una madre que nos esté escuchando ahora y que empiece a detectar que pasa algo raro con su hijo o vale, su hija? Vale. Primero que no se asuste, porque como dije antes, en muchas ocasiones hay diagnósticos erróneos que pueden ser un trastorno del desarrollo, un déficit de atención y que eso, si se coge a tiempo, tiene muy buen pronóstico. Y si por casualidad ya tienen el diagnóstico de TEA, el trastorno del espectro autista, igualmente que no se asusten porque hoy, gracias a Dios, hay muchísimas herramientas y si se coge a tiempo, o sea, el tiempo vale oro para ese niño. Si lo coges a tiempo con toda la estimulación, que sea bien coordinado, que no te vayas a internet y empiezas a buscar porque ahí te puedes volver loco y te dispersas. No, que vayan a un centro o a sitios que estén bien coordinados, que sepan, que además tengan experiencia a lo largo de los años y esos niños se recuperan un montón. Y algunos se recuperan hasta el punto de que, bueno... ¿Cómo está tu hijo? Mi hijo está bien. Tú no notas que tiene autismo si no le hablas, porque entonces es cuando se pone nervioso. Y luego, bueno, las chicas en la calle lo van mirando porque es muy guapo. Uh-huh. Y dicen, bueno, qué chico más guapo. Y a ver si me mira, a ver si me dice algo. Entonces mi hijo empieza con el aleteo de las manos y ya. Se pone nervioso. Sí, sí, porque a él también le gustan las chicas, pero tiene esta estereotipia, ¿no? Y entonces ya la chica como que dice, ya. Pero bueno, maravilloso, guapo, muy buena persona. Mira, muchas madres o padres como tú siempre me dicen que les preocupa la edad que tienen, que se van haciendo mayores y qué va a pasar con estos chicos. Sí, eso lo decimos todos. Ese es el... no sé cómo nombrarlo. Ese es el gran miedo de todos los padres y madres. Eso lo tenemos escondido en un rincón de nuestra mente para no pensar en ello, para poder seguir viviendo cada día. Porque claro, la edad de estos chicos es larga ya. Sí, gracias a Dios, gracias uh-huh. a Dios. Y más con los tratamientos y todo eso. Pero vamos, que no se trata de la edad, se trata de que... de eso primero, si logramos que ellos sean lo más autónomos posible, pues mejor. Pero si no se logra que tengan autonomía, pues por lo menos poder dejarlos... En una situación que sea cómoda para ellos. O sea, yo por lo menos en mi caso lo que menos pienso es que exista un centro, sino que él tenga la posibilidad de vivir en su casa y tener pues, que se valgan por sí mismos. En Noruega, en Escandinavia, en todas esas, los niños o los chicos no salen de sus casas. Tienen después sus cuidadores, sus subvenciones, incluso sus trabajos, y ellos no salen. Yo creo que tenemos que aprender muchísimo de la gente que lo hace bien. Sí, de otros países. Bueno, Ofelia Tavares, presidenta de la Fundación Canaria Aldi. Enhorabuena. Gracias. Por el galardón que les va a entregar el Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife. Galardón merecidísimo por la labor que hacen. Yo he tenido el placer de estar allí en el centro. Y bueno, aquello funciona como un reloj. Es pequeñito, pero le hemos sacado bastante jugo. Bueno, enhorabuena. Gracias. Y ya saben, Aldis, Fundación Aldi, en las redes sociales, en internet, allí tienen su web. Si en algún momento notan algo raro, llámenlo. Hablen con ellos porque a lo mejor les van a poner un poquito de luz en el camino y a lo mejor no es nada, pero siempre la incertidumbre te encoge el corazón. Claro. Ofelia, muchas gracias y enhorabuena a todo tu equipo, ¿eh? Sí, porque sí. Esto es la labor de un gran equipo que fundaste tú, pero que bueno, ahí sigue. Exacto, yo lo fundé, pero ellos lo han sacado para adelante. Yo tengo que decirles a ustedes que muchísimas gracias porque como sociedad, para nosotros significa que la sociedad nos está reconociendo, ¿sabe? Que está reconociendo nuestra labor. Eso es lo que significa el premio para nosotros. Qué menos, ¿no? Y estamos muy agradecidos todos. Bueno, qué menos. Bueno, aquí está el premio, otro premio.
Este es el premio verdadero. Ya saben, este es el número que ustedes van a tener que adquirir. ¿Cómo? Pues hay un número de teléfono que sale bajo la pantalla. Tienen que llamar y este es el número, 2428. 2428. Tenemos todos los números y todos los números son para ustedes. Porque si toca, que va a tocar, yo creo que nos debe tocar a todos. Ya saben, este es el número verdadero. Hemos pasado los años más duros de nuestra historia más reciente. Y vivimos momentos difíciles. Por eso, merecemos una Navidad llena de ilusión. Y aspirar a un 2023 repleto de esperanza. Vuelve el número de la Lotería de la Televisión de las Islas Canarias. El 2428. El número escogido por José Miguel González, propietario de la gasolinera de Granadilla de Abona y por su personal. El número del surtidor de la buena suerte. Avalado por 8 años consecutivos repartiendo grandes premios en la Lotería de Navidad. Hazte ya con tu décimo de Mírame marcando el 905-455-098 y participando en los programas de nuestra cadena. 2428. Un número exclusivo de Mírame. El número del que tenemos todos los décimos que existen. Y que solo podrás conseguir el tuyo llamando al 905-455-098. El 22 de diciembre, Mírame. Contigo, con Canarias, lo vamos a celebrar. ¡Vamos!